Tenemos en nuestras manos uno de los juegos más raros de la historia de Nintendo NES. El Carlton 6 en 1. Y por primera vez en la historia de YouTube, vamos a hacer una reseña en español con el cartucho original y vamos a checar si los juegos son realmente tan malos como dicen. Go Carlton, go Carlton, go Carlton, go Carlton. Un amigo super coleccionista de los más cabrones que existen en el universo, tú sabes quién eres. Nos hizo el favor de prestarnos esta belleza para hacer este video. Agárrenme que voy a besar a ese hombre, agárrenme. ¡Ah! Tranquilo, tranquilo. Catron fue una compañía taiwanesa que hacía juegos para Nintendo NES sin licencia, pero 100% originales, comillas. Eventualmente sacan un compilado de sus juegos llamado Carlton 6 en 1. Cuando la compañía quiebra, Myriad, una empresa tejana, compra todo el stock de Carlton y lo único que hace es pegar un sticker al cartucho original y lo saca a la venta otra vez. Ahora vamos a checar el cartucho en sí. Si lo comparas con un cartucho de Nintendo, no tiene absolutamente nada que ver. Para poner este cartucho también tiene su chiste en la consola original. Hasta el peso es diferente, o sea... Claro. Normalmente los multijuegos pesan un poco más, porque tienen más juegos. ¡Vamos a abrirlo! ¡No! En la parte de adelante tenemos la palabra hot selling, dos muñequitos desnudos que se casan. Hay un pinche robotote de los... Gundam, hay un Conker en la pinche portada. Humanizado. Tenemos a Ladino y a su vieja. Un cabrón cargando una pinche caja. Un ratón drogadicto. Una manzana. Una luna, un sol y a chingazo, madre. Mamadas. ¿Qué es eso? En la parte de atrás, el clásico de cartucho pirata, de que si no funcionaba, le ponías otro switch para ver si así jalaba en tu Nintendo y se saltara el log chip. Pues ese es el Carlton 6 en 1. Y esta es su pantalla de inicio. ¿Y qué podemos esperar de esta chingadera? No lo sé. Y si le aprieto eléctrico, pues ¿qué pasa, güey? Un menú con dos canciones. ¿Qué dice ahí? Material Invasion from Alienation Space Invaded Galaxy. Universal Defense Headquarters dispatch Cosmos Cubs to destroy them. Mission 1. Crossover Outside Defense. Este juego es del estilo de Space Harrier, ¿te acuerdas de Sega? Una maquinita. Ajá. Que tenía una palanca. Una palanca. Todo el mundo me está dando. ¿Todo el mundo te está dando? ¿Qué pasó? Ay, gordo. A la madre. Here, try with this. ¿Qué tal se siente con este control? Mucho mejor. ¿Sí? Sí. Más como era el Space Harrier. Ajá, como la maquinita. Esto sería genial con un turbo, ¿eh? ¿Esto tiene turbo, este control? ¿Seriously? Sí, claro, el Quick Shot. ¡Pero qué belleza! Here, try with this. Bla, 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 bla. 2010. O sea, hace 8 años. That's the future, fucker. The fucking future. ¿Qué tal se siente el Advance? Mucho mejor, ¿eh? ¿Que inclusive que el Quick Shot? Sí. Te digo que tal vez no sean tan malos juegos, nada más son muy incomprendidos. Pero si logras pasar el primer puto nivel, porque si no, si es un juego de mierda. Y no lo he logrado. Me puta que la gente nada más lo juegue 2 minutos y diga, ah, es una mierda. Pero pues oye, dale chance. No, la neta está chido, ¿eh? O sea, y para hacer un juego de 8 bits, del NES... Ese tipo de gráficas está poca madre. Ese es el punto, güey. Para hacer NES está muy chingón. Y es muy menospreciado. Siempre se dice, ah, esos 6 juegos bien feos. No. Ni mergas. ¡No! ¡Charlie! ¡Charlie, mira, mira! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡You can do it!
Te apuesto que el 99.99% de la gente que fue a Cartoon no había visto este nivel. Tenemos una exclusiva de Cancún en 8 bits, papás. Seguimos, sí, claro que sí. ¿Has hecho chorro uno? Y llegamos al cuarto. ¡Oh, my God! ¡Fue mi primo! Se ve complicado. Que necesitas habilidades. Sí, y por supuesto, sí. Este cabrón está perrísimo, güey. Otra. Vámonos. 5. No, no. No. Saltarle. Take the power back. Yeah, baby. Final mission. Kill the chief. Boss, man. Are you fucking boss, man? No, ya valió madres. Me mató con dos putazos, güey. Terminó. Lo terminó. Lo terminé, cabrón. The end, chingó a su madre. ¡Oh, my God! ¡Lo lograste, bitch! ¡Jesus fucking Christ!